continuamos con las conferencias de este seminario. La siguiente conferencia la va a dictar doña Beatriz Pardo Rey Martín, que es profesora titular del Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones de la UNED. Es doctora en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha y en Historia en la UNED. Es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y vocal de la sección de Historia de Derecho de dicha institución. Vicerrectora adjunta de Formación Continua de la UNED, secretaria general de dicha universidad y dirige el Centro Asociado de la UNED de Mérida. Su línea prioritaria de investigación ha sido la historia de la Administración Española, y entre sus publicaciones destaca el libro Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, 1714-1808, publicado por la Secretaría General Técnica del Ministerio en 1999. Este libro lo he consultado yo muchas veces. Otra historia de la tauromaquia, toros, derecho y sociedad, 1235-1854. Es Premio Nacional de Historia en 2009, un premio compartido. La ponencia que nos presenta doña Beatriz versa sobre los ritos, actos y ceremonias de ingreso en las primeras maestranzas de caballería. Cuando quieras, Beatriz. Muchas gracias. Como es obligado, mis primeras palabras son de agradecimiento al Departamento de Historia del Derecho por invitarme, a su director que está con nosotros, Javier Alvarado, por invitarme un año más a participar en este seminario y, por supuesto, a la Asociación de Hidalgos de España, que siempre me acoge con tanto afecto y donde tengo que decir que vengo pues muy a gusto, muy contenta a hablar de estos temas, porque son siempre temas que me atraen y me permiten aquí exponerlos y compartirlos con todos ustedes. De manera que un año más, muchísimas gracias. Este año vengo a hablarles de ritos, actos, ceremonias relacionadas con las primeras maestranzas. Vamos a ver entonces cuándo surgen las primeras maestranzas de caballería, cuáles son sus fundamentos, sus fines y cómo y hasta qué punto pudieron llevar a cabo esos fines. Desde finales del siglo XVII a principios del siglo XVIII se crearon unas nuevas corporaciones nobiliarias que fueron las maestranzas de caballería. ¿Por qué? Varios factores, los autores apuntan varios factores que contribuyeron al nacimiento de estas instituciones. Fundamentalmente surgieron en ciudades con una abundante nobleza local, y esa nobleza local buscó aglutinarse y fomentar los ejercicios ecuestres que en parte pues ya se estaban perdiendo desde finales del siglo XVII. Y con ello mostrar sus habilidades ecuestres y fomentar el uso por las armas entre la juventud, porque esto estaba en la esencia de estas propias corporaciones nobiliarias y cada vez se estaban alejando más de ello. Además, la nobleza local se aglutinó para gestionar su poder, para formar unas asociaciones en las que poder mostrar su prestigio social, sobre todo la mediana nobleza, frente a esa baja nobleza que ni económica ni socialmente podía hacer frente al ingreso en una de estas corporaciones. Lo cierto es que cuando parecía ya acabado el espíritu caballeresco, experimentó un resurgir gracias al nacimiento, insisto, de estas instituciones. La primera de ellas fue Sevilla, creada en 1670 a instancias e iniciativa del marqués de la Algaba. Le sigue Granada en 1686, Valencia en 1690, Lora del Río en 1691 y Ronda. La guerra de sucesión interrumpió la fundación de nuevas corporaciones y paralizó la vida de las ya existentes, pero finalizada la contienda vuelven a resurgir y se crean algunas nuevas. De estas que se crean, algunas tuvieron una vida bastante breve, por ejemplo, Lora del Río, desaparece Carmona, Antequera, Jerez de la Frontera, casi todas ellas siguen el modelo sevillano. Aquí hay dos grandes modelos, el modelo sevillano y el modelo valenciano. Todas estas andaluces y los sevillanos reciben sus estatutos, pero se mantienen muy poco tiempo. Utrera, por ejemplo, apenas llegó a constituirse. Jaén solicitó crear una maestranza, la Junta de Caballería del Reino, pero se deniega porque en aquel momento Jaén tenía muy pocos habitantes, muy pocos vecinos.
Y entonces decían que era muy difícil constituir una institución de esta categoría con tan pocos vecinos en aquel momento. Palma de Mallorca se constituye en 1758, redacta sus propias ordinaciones, que son aprobadas, pero apenas llega a constituirse. Palma de Mallorca sigue el modelo de Valencia. Y ya en el siglo XIX se crea la Maestranza de Zaragoza, en 1819, que sigue el modelo también valenciano, y este panorama se completa con dos grandes instituciones, con dos maestranzas americanas, La Habana y México. Las dos siguieron el modelo de la maestranza sevillana, se exigen los mismos requisitos de ingreso, pero tuvieron una vida bastante inestable, la de La Habana, y muy breve, efímera, porque apenas llega a constituirse la de México. ¿Cuál es el objetivo de estas instituciones, estas corporaciones? ¿Para qué se crean? Surgen con un objetivo fundamental, que es revitalizar los antiguos ejercicios ecuestres entre la nobleza como medio de adiestramiento para la guerra y entretenimiento honesto en tiempos de paz. Y estos objetivos aparecen ya desde el principio en todas sus ordenanzas, reglamentos, estatutos, reciben indistintamente estos títulos. Por ejemplo, la regla de la maestranza sevillana, ya restablecida en el siglo XVIII, en 1732, comienza así. El fundamento de esta maestranza, dice, es formar una orden, hermandad o número de personas de un cuerpo ilustre, oficioso y dispuesto en una regulada proporción de partes que se ocupe de los ejercicios más propios de la nobleza y se habilite desde este ensayo a todo lo verdadero de sus obligaciones. Siguiendo su modelo, unos años después, hemos dicho, se constituye la Maestranza de Granada, que también establece el mismo fundamento. El olvido en que estaba sepultado el loable y provechoso ejercicio de manejar los caballos dio motivo a algunos caballeros de Granada a discurrir medios para suscitarle y despertar la juventud noble del sueño de la ociosidad a la activa vigilancia de tan generosa tarea, estimulados del ilustre ejemplar de la Maestranza de Sevilla, sin desdeñar la invitación. En las ordenanzas posteriores, que son del siglo XVIII, vuelve otra vez a reiterar esos fundamentos y dice que estas instituciones han surgido para excitar en la nobleza civil el uso de algunos militares ejercicios y que habilitada en ellos la juventud, tenga un plantel la monarquía de cuyas resultas pueda trasladar a las victorias tropas a las victoriosas tropas del rey muchos laureles. Y añade, para que los caballos andaluces que han hecho la milicia española superior a la de todas las naciones no descaezcan de la excelencia en que se constituyen por la hidalguía de sus razas y el primor de su doctrina. En general, las maestranzas sevillanas que siguen el modelo y los estatutos de la sevillana insisten también en este matiz, es decir, hay que fomentar estos ejercicios y además hay que fomentar la cría caballar. En 1697 se crea, a instancia de la nobleza de la ciudad, se crea la Maestranza de Valencia y entre sus objetivos señala que es el de estar hábiles en los ejercicios más propios de su esfera y consiguientemente más dispuestos para el servicio de su majestad, como para la ejecución de cualquiera fiestas, logrando no solo ahuyentar la ociosidad y ocupar la juventud, sino también ser de universal regocijo sus lucimientos. La Maestranza de Ronda reitera un poco estos objetivos y este fundamento. Dice que la nobleza, el fundamento es que la nobleza española adquiera algún conocimiento en los ejercicios militares por medio de los cuales se llega a formar un plantel de jóvenes que reunidos en distinguidos cuerpos de caballería puedan algún día servir a la defensa del soberano. Y asimismo con el objeto de que la hermosa raza de nuestros caballos andaluces, ven como insiste en todas las ordenanzas andaluzas, no pierda aquella superioridad que reconocen en ella todas las demás naciones. Claro, para cumplir estos requisitos de adiestrarse para la guerra y para los ejercicios ecuestres, a los pretendientes no tenían que reunir unos requisitos. Por supuesto, tenían que ser de origen noble, tenían que tener medios para sostenerse con esplendor, pero fíjense lo que añade, que se haya provisto de todos los arreos precisos para desempeñar sus obligaciones y que tenga agilidad bastante para servir en todos los ejercicios propios de su instituto. Esto es para la caballería y entonces hay que cumplir estos requisitos. Ya hemos dicho que en el siglo XIX se crea la última maestranza, la de Zaragoza, habían servido a su majestad y en 1819 solicitan
convertir el cuerpo de caballeros de nobles de San Jorge en maestranza. Y en el siglo XIX siguen diciendo que los fines son, espera su majestad que el establecimiento de una maestranza en Zaragoza proporcionará a los caballeros la destreza en el manejo del caballo y uso de las armas con que pueden emplearse ventajosamente en la defensa de la religión, del rey y de la patria, como lo hicieron siempre en caso de guerra, mereciendo la confianza de los reyes, y que en tiempos de paz servirá de estímulo a los jóvenes para emplearse en ejercicios propios de su clase, recordándoles las obligaciones que tienen para con su soberano. ¿Y cuáles eran esos ejercicios propios de su clase que estaban olvidados y ahora se quieren revitalizar? Pues añaden estas ordenanzas, como ya lo han hecho las anteriores. Serán pues ejercicios de este cuerpo todos los del arte de andar a caballo, y principalmente se señalan el juego de cañas, las cabezas, alcancías, los manejos, escaramuzas o evoluciones militares, el juego de sortija y carrillos. Bueno, es evidente que las maestranzas, o el fundamento, es este, revitalizar estos ejercicios como adiestramiento para la guerra y entrenamiento ocioso y lúdico en tiempos de paz. Y ello mediante una serie de ejercicios. ¿Y cuáles eran estos ejercicios que a finales del 17 habían decaído y que ahora se quieren revitalizar? Bueno, estos ejercicios ecuestres tenían su origen en otros antiguos ejercicios militares o medievales, fundamentalmente en dos, los torneos y las justas. Como ellos, los torneos y las justas habían surgido en la Edad Media con ese doble objetivo, servir de entrenamiento militar para los nobles, ya que les adiestraban la guerra tanto en el uso de las armas como de la caballería, y al mismo tiempo constituirse en grandes ceremonias públicas en las cuales los nobles podían hacer ostentación de su prestigio social. El torneo era un entretenimiento armado, bueno, era un enfrentamiento, perdón, armado entre dos cuadrillas de caballeros que luchaban en tropel en un lugar acotado que se llamaba liza o tela. Los contendientes peleaban todos contra todos, empleando las armas de la época, fundamentalmente lanzas, hachas y espadas, propinándose unos golpes tan brutales. Era un enfrentamiento muy duro, golpes que habrían sido mortales si no llega a ser por la protección que llevaban, por las corazas, por los yelmos, por las armaduras y los yelmos. El objetivo de estos combates era derribar a los contrarios, pues para quedar al final uno o varios contendientes de uno de los equipos. Pese a las precauciones que se tomaban y a la protección con la que se ejecutaban, los accidentes, las heridas y las muertes fueron bastante frecuentes. Precisamente por ello, en el Concilio de Trento, estos torneos fueron prohibidos por el Papa Pío V. Pero hasta el siglo XVI, podemos decir, mediados, que tuvieron una popularidad muy grande. Junto al torneo estaba la justa. En España es que los torneos a veces se llaman justas, pero realmente la justa es otro enfrentamiento, no es tan peligroso, porque solo es entre dos contendientes, que cada uno situado al lado de la tela, con la lanza en ristre, se lanza cabalgando contra el otro para derribarle o herirle del caballo, en lo que se denominaba romper una lanza. Alcanzaba la victoria el que a lo largo de los embates, que solían ser tres, lograba romper o más lanzas en su adversario. Esta, en España, la peculiaridad en estos torneos y justas es que, además de pelear entre caballeros, entre nobles, a veces se peleaba, se enfrentaban a toros. Me río porque siempre tengo que sacar algo, ¿verdad?, de mi afición, pero es que me sale sola. Pero esta es la realidad. Esta fue una peculiaridad exclusiva de España. No se dio en ningún otro país europeo. En todos hubo torneos, justas, todos estos juegos que les voy a contar. Pero aquí la variedad española es que a menudo ese enfrentamiento se hacía con un toro. Esto, claro, no era extraño, claro, porque se necesitaba valor, técnica, destreza. Y además el toro era concebido como el enemigo al que había que vencer. Por eso el enfrentamiento terminaba con la muerte del animal, y de ahí viene el rito de la muerte del toro de Lidia, precisamente de estos enfrentamientos. Estos torneos y justas evolucionaron a lo largo del tiempo y fundamentalmente la Edad Moderna.
hasta convertirse en los denominadas juegos de cañas. Los juegos de cañas también es una división similar, pero desde luego muchísimo menos peligrosa que los torneos y las justas anteriores. Se trataba de una competición en la que se unía el ejercicio de las armas, por supuesto era un remedio dulcificado de los antiguos torneos medievales, el deporte, porque había que adiestrarse en la equitación, y el espectáculo, porque la puesta en escena de estos juegos de cañas era esmeradísima. Aquí los ven en la Plaza Mayor de Madrid, donde se celebraron unos juegos de cañas que fueron magníficos en cuanto y cargados de simbolismo en toda su puesta en escena. En este caso se enfrentan varias cuadrillas formadas por lo general por 6, 8 o 10 hombres, y lo que hacían era lanzarse unas cañas, unas saetas, que eran unas cañas de 2 metros de longitud, lisas y flexibles. El caballero, aquí un poco ven en qué consistía y estas cuadrillas. El caballero triunfador era aquel que conseguía evitar los golpes del oponente y, por supuesto, llegar con su caña al cuerpo del contrincante. Era un ejercicio más de destreza y de habilidad que de valor, y sobre todo era de puntería. Por eso tampoco era fácil saber quién resultaba el ganador, y en este caso había unos jueces que eran quienes determinaban al final del ejercicio quienes habían vencido, porque el ejercicio podía prolongarse durante horas. Las carreras eran constantes porque unos lanzaban las cañas y a continuación los perseguidos se convertían en perseguidores e iniciaban así otras carreras constantes. Todo esto le daba a este ejercicio una gran vistosidad y lo convirtió en uno de los más apasionantes y populares de la Edad Moderna. Lo cierto es que estos juegos de cañas estuvieron presentes en las principales celebraciones de los siglos XVI y XVII. Muy pronto las cañas aparecen unidas a las corridas de toros, que era la otra gran pasión popular. Generalmente primero se lidiaban en el mismo espacio algunos toros y posteriormente salían los capitanes de las guardas con ellas a despejar la plaza y comenzaba el juego de cañas. Muchos autores no entienden el porqué de esta asociación. Por ejemplo, Araceli Guillón dice que desde una perspectiva actual es muy difícil entender esta asociación del juego de toros con las cañas aquí en España, y que quizá es que era como el colofón. El juego de cañas exigía mucha destreza, mucha habilidad, pero mucho menos valor, era mucho menos peligroso que el enfrentamiento con el toro. Y entonces, dice ella, las cañas eran una especie de colofón amable que cerraba la tarde y mitigaba la violencia de muertes y heridos que con frecuencia eran consecuencia de la fiesta taurina. Bueno, esto, y que claro, habían estado muy unidos, porque hemos visto que ya en la Edad Media los torneos iban acompañados de la lidia de toros. Fíjense que la primera noticia sobre la lidia de toros en una de estas grandes fiestas es del año 815, en unas cortes que hubo en León. Por lo tanto, aquí es que en España había una tradición de unir los ejercicios ecuestres con la lidia de toros. Y esto, mucho más dulcificado, también evoluciona y se mantiene a lo largo del tiempo. Desde luego, todos estos ejercicios, ya hemos dicho, se han ido dulcificando, se van dulcificando a lo largo de la Edad Media. Y se convierte en el 17 en unos espectáculos pues más de habilidad, de destreza y muchas veces coreográficos, porque se iban acompañados de música a cuyo ritmo evolucionaban los jinetes. Estos ejercicios se conocieron con el nombre de carruseles en Francia, cuadrillas en Italia, y esto es otro ejemplo un poco para que vean la vistosidad, la grandiosidad de esos juegos de toros y cañas en la Plaza Mayor. Ven que están lidiando, pero ya están preparadas las cuadrillas para en cuanto acabe despeje de plaza y salir ellas. Bueno, pues estos esos espectáculos de los que yo hablaba coreográficos en España recibían el nombre de manejos o parejas. Siguiendo esta tendencia a dulcificar los ejercicios, no es extraño que los antiguos juegos de habilidad, muchos juegos de habilidad ecuestre, además de los ejercicios, también ahora se adaptaran entre la nobleza y se revitalizaran. Uno de estos juegos, de los más populares, era el juego de sortija. La sortija consistía en lanzarse a galope con la lanza para insertar
unas sortijas de una pulgada que colgaban de una cinta pendiente de unas cintas colgadas a unos 2 metros del suelo. Era un juego de habilidad, requería destreza también en el caballo y habilidad en el uso de las armas, por supuesto en el uso de la lanza. Por eso había sido un juego medieval muy popular, muy extendido, y ahora también se revitaliza y en la edad moderna y goza de una gran aceptación entre la nobleza. Menos frecuentes que el juego de sortija eran las alcancías o ramos, las cabezas, los carrillos y las coronas o cintas. Las alcancías o ramos consistían en el lanzamiento entre los caballeros de unas bolas de barro, más o menos del tamaño de una naranja, que se llenaban de polvo de ceniza y que cuando se quebraban contra el enemigo pues se rompían y le manchaban. En ocasiones, en vez de polvo o ceniza, estaban rellenas de pétalos de rosas, y entonces cuando se rompían, pues en esta tendencia a dulcificarlo todo, esparcían un agradable aroma. Los contendientes se las lanzaban unos a otros y la finalidad, por supuesto, era esquivarlas. Las cabezas, hablaremos después de las cabezas, era una prueba de puntería en la cual el jinete, con la lanza y a galope, arrematía contra un blanco con figura de animal o de persona que estaba en movimiento. Estaba recortada en madera y tenía la cabeza basculante. Los carrillos eran como la sortija, pero en este caso las cintas y las sortijas eran móviles. Y finalmente las coronas y las cintas eran el mismo juego, pero al revés, porque en vez de con la lanza, los caballeros tenían que agarrarlas con la mano. Junto a estos ejercicios ecuestres y juegos, aunque las ordenanzas de las maestranzas no dicen nada sobre ello, sabemos que los maestrantes también participaron en las corridas de toros, rejoneando. No es extraño que las corridas de toros se incluyeran entre estos primeros ejercicios de destreza y valor de la nobleza, porque ya hemos dicho que habían surgido en la Edad Media, se habían practicado desde la Edad Media y además habían subsistido y habían ido evolucionando a lo largo de los siglos XVI y XVII, convirtiéndose en un divertimento, pero que además servía como entrenamiento militar, porque exigía mucho valor, aparte, por supuesto, de entrenar en habilidad, destreza, etcétera, en todas las habilidades ecuestres, como el resto de los ejercicios. Estas corridas de toros de la Edad Moderna, en estas había dos suertes fundamentales, que eran la lanzada y el rejón. Claro, la lanzada era el arma medieval y había ido evolucionando. La lanzada predominó hasta el siglo XVI y se trataba de una suerte única. Su finalidad era esperar al toro hasta que arremetía y clavarle en ese momento la lanza en el cervidillo, en el morrillo, lo que llamamos el morrillo del toro, causándole la muerte en el acto. Más que un juego de destreza, como pueden entender, lo que exigía era un gran valor, porque había que estar allí quieto, y de fuerza física, porque la arremetida del toro era brutal. Esta suerte va decayendo y en el siglo XVII es sustituida por la suerte del rejón. El rejón era una vara de madera de 1,5 metros que acababa en una cuchilla, en una flechita de acero. Esta suerte requería menos fuerza física, pero en cambio mucha más habilidad y destreza. Además, no era una suerte única, sino que permitía ejecutarla varias veces, porque no era una suerte mortal como la lanzada. Por todo ello, le daba al espectáculo mucha más vistosidad y, desde luego, se convirtió en la suerte favorita y más popular a partir del siglo XVII. Cuando nacen las maestranzas a finales del XVII, este toreo caballeresco es verdad que está en decadencia. Y en esa época lo que se está consolidando, y sobre todo a partir del XVIII, es el toreo a pie.
El toro a pie también tenía un origen medieval, fíjense, esto es en toro con motivo del recibimiento, me parece que es 1504, del recibimiento de Felipe el Hermoso. Y como ven, ya hay un toreo popular, donde es un distinto al anterior, no es un toreo que acaba con la muerte del animal, porque no es más bien, primero porque la gente sencilla no tiene dinero, se consistía más en lanzarle pequeñas azagallas y librar las embestidas del animal, que normalmente no es un toro, sino que son más bien vacas, eran más bien como una capea, ¿no? Hasta era un divertimento para mostrar el valor. Fíjense, esta imagen es de las cantigas de Alfonso X el Sabio, donde ya se recoge un milagro, ¿no?, relacionado con la lidia de los toros, en este caso con el rito del toro nupcial. Por lo tanto, este toreo a pie ya existía, también había ido evolucionando y se va a consolidar en el siglo XVIII cuando se retiran los caballeros de plaza y asumen la lidia los lacayos que ayudaban a los nobles durante la ejecución de la suerte del rejón y también las clases populares que lo han venido practicando desde hace mucho tiempo. Con todo y eso, fíjense, aunque el nacimiento de las maestranzas coincide con la decadencia de este toreo, las maestranzas van a seguir muy vinculadas a las fiestas de toros, sobre todo desde que en 1730 Felipe V le concede en primer lugar a la maestranza de Sevilla, por una real cédula de 2 de junio, la organización de dos fiestas de toros de vara larga anuales, con cuyo producto se contribuiría a los gastos de esta institución. Las maestranzas no recibían más caudales que las cuotas de sus miembros y el producto a partir de ahora de estas corridas de toros, y con ellas se mantuvieron durante mucho tiempo. Tanto es así que el resto de las maestranzas se apresuraron a solicitarlo, claro. En 1739 lo recibe Granada, Ronda en 1753. A partir de ese momento van a organizar con regularidad funciones de toros, normalmente una en otoño y otra en primavera, al revés, en primavera y en otoño. Y al organizar estos espectáculos con asiduidad, levantan sus propias plazas de toros, que ya no son las plazas mayores, sino unas plazas creadas ad hoc, de obra, circulares. En fin, estamos ya ante la consolidación del toreo moderno y ya ven que las maestranzas estuvieron muy en el origen. En 1767 recibe el mismo privilegio la maestranza de Valencia, pero fíjense, allí este coincide ya avanzado el 18 con las primeras prohibiciones de Carlos III, luego las de Carlos IV, y los pocos festejos que se organizaron no tuvieron el resultado económico que se esperaba y por tanto con el tiempo dejó de hacerse uso de este privilegio. Y lo mismo ocurrió en Zaragoza, que lo recibe en sus ordenanzas de 1824, pero 2 años después sabemos que ya se dice que aunque tienen este privilegio no van a hacer uso de él porque no les resulta rentable. Lo importante es que vean cómo se vincula la historia de las maestranzas con la historia del toreo, porque aunque en el siglo XIX se va a imponer ya definitivamente el toreo a pie, ellas también van a estar muy vinculadas a través de la organización de estos espectáculos. Fíjense que el teniente de hermano mayor era el presidente del festejo, eran los únicos festejos en los que el presidente no era la autoridad administrativa del lugar, el delegado, el alcalde, el gobernador civil, eran los únicos ellos que tenían este privilegio, pero no solo eso, el teniente de hermano mayor era el encargado de comprar los toros, de contratar a los barilargueros, a los toreros, etc. Y, por supuesto, de rendir cuentas de los resultados de estos espectáculos. Todos estos juegos, todos estos espectáculos, ya hemos dicho varias veces que están en decadencia en el siglo XVIII y precisamente hemos visto para que sirvan como entrenamiento a la nobleza para la guerra y como juego honesto, diversión honesta en tiempos de paz, se crean las maestranzas. Ahora bien, ¿se cumplieron estos objetivos? Es decir, ¿realmente las maestranzas llevaron a cabo estos dos objetivos? Pues de distinta manera. En el terreno militar no se alcanzaron los objetivos previstos de la monarquía de convertirlas en una caballería de reserva. Sus intervenciones en empresas bélicas fueron más bien testimoniales y prueba de ello es que las noticias al respecto son bastante escasas.
Por ejemplo, la Maestranza de Sevilla, en esa regla que les he citado de 1732, lo único que cita es la participación de la Maestranza en 1702 en la Guerra de Sucesión contra los ingleses. La Maestranza de Valencia no participó en la Guerra de Sucesión porque quedó en el bando del archiduque Carlos de Austria, dejó de actuar. Se reestructuró en el año 1754, pero fíjense, su primera intervención bélica no tuvo lugar hasta 1793 y fue con motivo de la guerra contra Francia. Ese año acordó sostener a sus expensas 100 granaderos del Regimiento de Infantería de Valencia. Además, como tal maestranza, patrulló y tomó parte en las acciones de guerra que tuvieron lugar en Valencia. Mucho más activa fue su participación en la Guerra de la Independencia. El 30 de mayo de 1808 resolvió formar un escuadrón de caballería. Bueno, esta es una imagen de la participación de la maestranza sevillana con la que ilustra en las guerras. Y la maestranza, tras la creación de este escuadrón de caballería, se puso a los órdenes, la maestranza de Valencia, del ejército oficial. Este escuadrón se llamó Escuadrón de Cazadores de la Real Maestranza de Valencia y sí que intervino en batallas decisivas, por ejemplo, en esta del Llano del Cuart o en esta otra de San Onofre. Por supuesto, también en la defensa de la ciudad sitiada en aquel momento por el general Montfey. Además, acompañó al ejército valenciano hasta Madrid, que fue liberada tras la evacuación de la corte por Murat. Siguió al ejército hasta Navarra, hasta Tudela, regresó a Valencia y ya muy diezmado, y en 1815 se disolvió y sus efectivos se incorporaron al regimiento de Almansa. La maestranza de Ronda ofreció sus servicios en 1779 a Carlos III ante la inminente declaración de guerra contra Inglaterra. Y de hecho, algunos de sus miembros, pero a título individual, intervinieron muy activamente en la defensa o en el asedio, mejor dicho, de Gibraltar. En la guerra de 1793 volvió a ofrecer sus servicios, que esta vez fueron económicos, 150.000 reales para la recluta de gentes contra la guerra. Y como en el caso de la maestranza valenciana, su intervención más decisiva fue en la Guerra de Sucesión. En 1808 acordó la recluta de un batallón propio. En 1809 ese batallón de Ronda marchó a Sevilla para ponerse a las órdenes de la Junta Central Gubernativa. La Junta Central puso al frente de la misma al teniente coronel Juan de Aguavives. Este, junto con otros veteranos y oficiales del ejército, completaron la preparación de los maestrantes, enseñándoles tácticas de combate, realizando una parada militar y unos ejercicios de tiro. Y ya completada su formación, se integraron en el cuerpo del ejército de La Mancha, donde el batallón rondeño intervino con bastante éxito en algunas batallas, como por ejemplo la de Almonacid o la de Villamanrique, pero quedó prácticamente aniquilada tras el desastre de la batalla o la derrota de Ocaña. Y en cuanto a la corporación granadina, a lo largo del siglo XVIII solo se tienen constatadas dos actuaciones militares. La primera en 1748, cuando algunos maestrantes participaron en el restablecimiento del orden provocado por el motín de subsistencias, y la segunda en 1772. Aquí su intervención no fue instancia propia, sino a solicitud del ministro de Guerra, el conde de Ricla, que les pidió ayuda para hacer frente a la represión del bandolerismo que asolaba la zona sur del reino de Jaén. La maestranza entonces decidió que 12 maestrantes a las órdenes de Joaquín Dávila Ponce de León, 12 maestrantes que vivían en las zonas próximas, participaron en esta represión y de hecho acabaron con ese grave problema del bandolerismo. En la guerra contra Francia su participación también fue exclusivamente económica. Así pues, como señala Inmaculada Arias, la esperanza de la corona de convertir a las maestranzas en unos cuerpos
paramilitares de defensa, esto es, en una fuerza de caballería de reserva al servicio de la monarquía, realmente no llegó a hacerse realidad. Y eso, ello pese a la concesión que se hizo a este instituto del privilegio de fuero militar. Fuero militar que, por cierto, fue muy criticado por algunos sectores de la Ilustración, los jovellanos, que pidieron que fuera que se les retirara, e incluso algunos llegaron a pedir por este privilegio la abolición de las propias maestranzas. ¿Qué les faltó? Bueno, pues comentando esto con Juan Carlos Domínguez Nafría, que creo que les ha hablado, un catedrático experto en historia militar, me dice, pues seguramente lo que les faltó fue formación y disciplina militar. Y lo hemos visto que en algún caso hubo que complementarle, cuando se complementó, pues sí que actuaron, intervinieron con mucho éxito en algunas batallas. Desde luego, lo que sí que hubo fue intervenciones muy destacadas a título individual. Y además, el hecho de que la pertenencia a estas maestranzas fuera conocida desde mediados del siglo XVIII como un acto honorífico y de realce de nobleza, facilitó que muchos de sus miembros accedieran a las oficialías del ejército, estrechando de este modo la relación entre ambas instituciones. En el aspecto lúdico y del ceremonial, es indudable que el éxito fue innegable. La creación de las maestranzas supuso un resurgir de los espectáculos caballerescos que se plasmó en la organización de unos brillantísimos actos y ceremonias que estuvieron además cargados de simbolismo. Porque en esos actos se mezclaba, por una parte, lo festivo, ya lo hemos visto, esto sobre todo pues es una grandiosa fiesta pública. También lo social. Esos actos sirven otra vez para demostrar la preeminencia social de la nobleza como estamento, como grupo. Pero también, y es muy importante, lo político. Porque el objetivo de todos estos actos y ceremonias fue la exaltación de la monarquía, una institución a la que estuvo muy vinculada la maestranza. No solo la maestranza, que le manifestó una lealtad siempre incondicional, es que también la monarquía, esa monarquía absoluta del 18, se apoyó muchísimo en estas instituciones y se alejó de otras como cabildos, etcétera, para hacer una muestra, una demostración pública de su poder. La brillantez de estos espectáculos que se perseguía dependía en buena medida de una adecuada preparación de los maestrantes en los ejercicios de caballería. Y esa preparación aparece estrictamente regulada en los estatutos. ¿La base cuál era? Pues la asistencia obligatoria al picadero, pues con caballo propio, dicen, al menos uno y debidamente pertrechados. Fíjense, las ordenanzas de Zaragoza, que ya son del siglo XIX, insisten en la importancia de esta asistencia al picadero. Dice, entre las obligaciones del cuerpo, ninguna es tan interesante como la asistencia a los picaderos, escuela y ensayo de sus ejercicios, y en consecuencia cuidarán los oficiales que sean frecuentados. ¿Con qué frecuencia había que asistir al picadero? Bueno, pues varía. Por ejemplo, los estatutos sevillanos dicen lo más que puedan, los de Valencia y Zaragoza dicen una vez al mes por lo menos, y los de Ronda y Granada dicen que por lo menos dos veces al mes. Desde luego era obligatoria y eran dirigidos por el fiscal, por los picadores contratados. Algunos picadores venían, claro, son picadores de picadero, no picadores de vara de picar, que hay quien confunde estos términos. Algunos picadores venían contratados desde el extranjero por su fama, o sea que se le daba una importancia. ¿Por qué? Porque lo que allí aprendían después tenían que plasmarlo en esos grandiosos actos y ceremonias. A estos actos y funciones era obligatorio asistir. Era obligatorio asistir porque, claro, es que era el fin, uno de los fines primordiales. Y además se castigaba duramente la falta de asistencia a estas funciones si no era por causa justa o legítima. Por ejemplo, la maestranza de Ronda dice que las obligaciones de los maestrantes son concurrir a las dos funciones de plaza que se celebran anualmente en los plausibles días de nuestro señor soberano y serenísimo infante don Carlos María, hermano mayor, sin alegar pretexto ni excusa que se lo impida,
bajo las penas de ser anotado por primera vez amonestado y por la segunda depuesto del uso de uniforme y goce de privilegios, es decir, expulsado. Y lo mismo establece la maestranza sevillana y el resto de las instituciones. Y por supuesto partía la importancia de estos actos. Era la obligación principal de los caballeros, asistir a los picaderos y participar en las funciones públicas. Y por supuesto, para participar en esas funciones, cada maestrante tenía que tener completos todos sus aprestos y arsenes, como son, dice la maestranza de Sevilla, uniforme grande y pequeño, con los aderezos correspondientes, pistolas, espada con su cordón, cinturón, botas, guardabotín blanco, espuelas, lanzas, adarga, correaje de uniforme y jaez. Y aquí tienen algunas imágenes, pues para que vean esos uniformes, aderezos y por supuesto también los de los caballos. Así pues, respecto al tipo de funciones, no todas eran obligatorias. Es verdad que las había obligatorias y voluntarias. ¿Obligatorias cuáles eran? Pues, por ejemplo, las onomásticas del rey y del hermano mayor, que solía ser, ya lo hemos visto, un pariente del rey, un hermano, un sobrino, etcétera, las visitas del hermano mayor a la ciudad o de cualquier otro miembro de la Casa Real y aquellos acontecimientos tan importantes de la Casa Real que la maestranza reunida en junta decidía celebrarlos con una función obligatoria. Y voluntarios, en cambio, eran los que tenían menos importancia. Fundamentalmente eran las bodas de los maestrantes, los que se denominaban como voluntarios. Como ven, insisto en esta vinculación de las maestranzas con el servicio a la monarquía, porque la mayor parte de las funciones obligatorias estaban vinculadas con algún acto de la maestranza, los santos, los cumpleaños, los matrimonios, las bodas de los miembros de la Casa Real. Siempre fueron instituciones leales y preocupadas o al servicio de la monarquía. Y así lo hicieron. La maestranza sevillana, por ejemplo, quiso que el primer acto que organizó, la primera función que organizó, que fue en 1671 y con motivo de la beatificación de San Fernando, su conquistador, fuera celebrada con una gran función. Fíjense, en esta gran función lo primero que hicieron fue lidiar 6 toros por la mañana. 6 toros, dice, que alegraron al pueblo franqueados a su regocijo con menos sujeciones al despejo. Es decir, empieza esta función, que es la primera función pues, que celebran las maestranzas, con una corrida de toros que además no debió ser como demasiado formal, porque dice que el despejo, bueno, con alegrías para el pueblo. Se ve que no les echaron a todos el despejo de plaza, era cuando entraban los alguaciles para dejarla liberada. El público es que podía estar en el ruedo hasta que empezaba el espectáculo y era una tarea a veces compleja. Y que pues parece que en este de la mañana no fueron muy rigurosos. Algunos dejaron. Porque por la tarde, tras un riguroso despejo de la plaza, este ya sí que fue riguroso, entraron a torear con garrochones. Don Pedro Andrés de Guzmán, marqués de la Algaba, el impulsor, el primer hermano mayor. Don Agustín de Guzmán, su hermano, don Fernando Solís, señor de Eugenio Rianzuela, y don Antonio Federici, señor de Paterna del Campo. Pedro León Manjón, archivero de la maestranza, que tiene esta magnífica obra historial de fiestas y donativos, llama la atención sobre el hecho de que estos primeros rejoneadores no eran unos maestrantes cualquiera, todos fueron hermanos mayores de la maestranza. Dice él, segundo, primer, tercero y décimo respectivamente. Y los 4 además, señala, destacaron por su ejecución briosa que hizo ceder a las aceradas puntas de los rejones y a las brillantes cuchillas de sus espadas a las indómitas piedras en brevísimo espacio. Este testimonio es muy importante porque nos permite confirmar esto que les decía, que aunque los estatutos y ordenanzas no reflejan esa obligación que tenían los maestrantes ni la preparación para participar en las corridas de rejones, esto cuando veamos ahora más relaciones de fiestas vamos a ver que era una realidad. ¿Por qué recoge la participación obligatoria en el resto de los ejercicios, cañas, alcancías, sortija y no en las corridas de toros? Pues no lo sé, lo hablaba el otro día con el profesor Alvarado,
pues no lo sé, no sé de qué modelo quizá copiaron ellos estos estatutos donde no aparecía recogido y por eso no quisieron recogerlo. Bueno, lo dejo aquí y a ver si entre todos podemos llegar a saber el por qué no lo recogieron, porque la realidad es que sí que participaron, porque fíjense, tras este primer espectáculo de 1671, en el resto ocurrió relativamente lo mismo. Por ejemplo, en 1680 hubo otro festejo, todos siguen este modelo, hubo un nuevo festejo en el que se toreó primero, era la pauta habitual, primero los toros y luego las cañas. Fue con motivo del matrimonio, para festejar el matrimonio de Carlos II. En el siguiente, en el 1687, otra gran función con motivo de la boda del conde de Niebla, que era el primogénito del duque de Medina Sidonia, ocurrió lo mismo. En 1700, igual, para festejar la llegada del almirante de Castilla. Y más o menos el mismo modelo en 1703, con motivo del cumpleaños y del matrimonio de Felipe V. ¿Por qué no reflejar esto? Fátima Alcón dice que no llega a entenderlo tampoco ella, y más llama la atención sobre otro hecho, es que este tipo de festejos taurinos, la corrida caballeresca, sí que estaba recogida en los asientos de la Hermandad del Rosario, a la que estuvo estrechamente vinculada la maestranza. Así consta en el acta de dicha hermandad de 1 de agosto de 1673, donde dice que los hermanos debían ejercitarse en el manejo de los caballos participando en los festejos taurinos, así como los juegos de cañas y alcancía. Es decir, la Hermandad del Rosario sí, y en cambio aquí no. Pero da igual. Tenemos constancia por las relaciones de fiestas de su participación. Por ejemplo, desde 1680, por el matrimonio de Carlos II, sabemos que toreó el hermano mayor don Álvaro de Santillán junto con don Fernando Sepúlveda, y fueron nombrados cuadrilleros el marqués de la Mina, que era el fiscal, García Ponce, Miguel de Jauregui, Francisco Carrillo, el marqués de Dos Hermanas, Jacinto Sierman y Juan Federico. En las de 1687, por la boda del conde de Nieva, toreó el entonces hermano mayor, Antonio Federici, que fue derribado del caballo y además sufrió la fractura del brazo, pero pese a todo subió al balcón real y presidió el festejo taurino, tal y como era preceptivo. Y en las de 1700 rejonearon don Juan de Guzmán y Bazán y don José Federici. En las del cumpleaños de Felipe V y de su boda rejonearon don Pedro de Bretendona y don Nicolás de Toledo. Y otra prueba de esta vinculación entre los ejercicios ecuestres y las corridas de rejones en las maestranzas es un acuerdo de la Real Maestranza de Ronda de 17 de octubre de 1709 de solemnizar el casamiento de los maestrantes con una corrida de rejones y juego de alcancías. Porque unos meses más tarde, en el mes de diciembre, se extendió este mismo modelo de celebración a las onomásticas reales. La Guerra de Sucesión, como ya les he dicho antes, interrumpió la creación de maestranzas y paralizó los festejos de las que ya existían durante 2 décadas. Pero lo cierto es que, alcanzada la paz, vuelven a resurgir y además con gran fuerza. Y como en el caso anterior, la iniciativa la llevó la maestranza sevillana, que los días 25 y 30 de octubre de 1725 recibió por 2 reales cédulas de Felipe V el privilegio de que los maestrantes recuperaran las pistolas de arzón para realizar sus ejercicios. Se autorizó además el recibimiento de 42 hermanos que eran hijos y nietos de antiguos maestrantes, y se formó una nueva junta de gobierno en la que resultó elegido hermano mayor don Fernando de Espinosa y Maldonado, conde de la Vila. Apenas reconstituida la maestranza, reanudó su actividad con tanto empuje que se puede decir que los años siguientes vivió su verdadera edad de oro. Claro, esos años coinciden con la estancia en Sevilla de Felipe V desde 1729 hasta el 33, y esto sin duda alguna supuso el impulso definitivo. Durante esos 4 años fueron constantes los ejercicios ecuestres que se realizaron, como por ejemplo, esto es de 1671, recuerdan que les he dicho esta imagen
que la intervención de los caballeros rejoneadores, todos ellos hermanos mayores. Pues en 1729 se reanudan estos ejercicios con unas lucidas cañas que tuvieron lugar el 28 de abril en la plaza de San Francisco, fueron presididas por el rey o el balconde del ayuntamiento. En dicha festividad, en dicha función, tomaron parte 32 caballeros maestrantes, actuando como Madrid, como padrinos el marqués de Valhermoso y don Juan de Esquivel y Diáquez. Terminado el ejercicio, cambiaron los caballos e hicieron un manejo, que ya les he dicho antes, en una especie de carrusel, un juego coreográfico que guió el marqués de Paterna, y una danza conocida con el nombre de Chamberga, que fue guiada por Miguel Lasso de la Vega, con quien me ha gustado encontrarme porque el año pasado les hablé del futuro marqués de Saltillo. El espectáculo concluyó con un festejo de parejas de a dos. También fueron muy solemnes los festejos que se celebraron al año siguiente, en 1730, en enero. En estas funciones, que fueron las siguientes, es muy interesante. Este es el espectáculo de Cañas Reales que se celebró en 1729. Pero en estas de 1730 hubo ya un cambio que es muy interesante, porque junto a estos juegos ecuestres que acabamos de ver y al toreo de rejones, se incluye ya el toreo a pie. Los festejos tuvieron lugar, repito, el jueves y el viernes 12 y 13 de enero. Pues miren, en el del jueves por la mañana se inició con la lidia de 10 toros bravos, que rindieron con la vida sus orgullos a la vara larga, reiletes y espada, con que se burlaron de ellos los picadores y toreros. Es decir, por la mañana hubo un festejo de toros, pero ya los protagonistas no son los caballeros rejoneadores, se contrata a barilargueros y a toreros, que lo ejecutan según el gusto de la época. Y es que este toreo a pie era el que se estaba imponiendo. Y claro, como tenían el privilegio de celebrar unas funciones y con ellas obtener recursos, la maestranza también se fue adaptando a los gustos sociales. Ya por la tarde llegaron los reyes y tuvo lugar el espectáculo de cañas, manejo, chamberga y parejas, que fue protagonizado por los maestrantes. El viernes por la mañana, dos picadores mataron 11 toros con vara larga, y lo mismo, vara larga, banderillas y espada. Es que ya está perfectamente estructurado los tres tercios de la lidia actual. Por la tarde, pero está mezclado, tres caballeros rejoneadores, don Nicolás de Toledo y Golfín, don Simón de Legorburu y don Antonio de Bertendona, montando a la jineta y asistidos por 50 lacayos, practicaron el arte del rejón, con tanto desahogo y bizarría que recibieron el halago del rey, quien además los premió, dice, con plaza de caballerizos de campo y gajes correspondientes. Dicen que Felipe V era muy contrario a los espectáculos de rey, pero desde luego aquí no solo asiste, sino que el caballeresco, por supuesto, sino que encima premia a sus protagonistas. Y fíjense, todavía más extraño, el espectáculo terminó con una concluyó con el capeo de algunos toros, 15, que habían sido corridos antecedentemente. Es decir, y concluye, y como colofón, con una simple capea popular, porque estos capeos eran capeas populares donde el público bajaba al ruedo y sorteaba al animal. Eran toros que ya, como dice él, que ya habían sido corridos. Entre todos los ejercicios que se celebraron esos años, fueron muy importantes los celebrados el día 20 de febrero de ese año, porque se organizó un juego de cabezas en el que, al parecer, se organizó a instancias del rey. El monarca parece que ya había participado en este tipo de juegos y que era muy aficionado a ellos. Se celebró en el patio de banderas y, aunque se trataba de una novedad que aquí en la maestranza nunca se había celebrado, pues se realizó con gran éxito, dicen, mereciendo el acierto el haberle aprendido en un dibujo, este que ven aquí, hecho de la mano de su majestad, dando a entender la posición de sus figuras, seguro norte para la ejecución. Participaron en este juego novedoso aquí en España de cabezas los caballeros en la maestranza sevillana, Miguel Lasso de la Vega, Francisco Esquivel y Barba, José de Céspedes y Morales, el marqués de la Motilla, el marqués de Villafranca, el de Valdosera, don Rodolfo de Aguaviva, don Alfonso Tous de Monsalve, el marqués de Tablantes, don García de Córdoba, el marqués de Cazar y don Juan José Clorebó.
Como ven, este modelo que se va formando de espectáculo en el que se mezclan los ejercicios ecuestres tradicionales con el rejoneo todavía y con la lidia a pie es el que se va a mantener ya a lo largo del siglo XVIII y se va a consolidar en el siglo XIX en prácticamente todas las maestranzas. Conclusiones, y ya para ir terminando. Bueno, son unas imágenes para que vean esa, la lidia a pie en la maestranza. Fíjense, en 1836, este es el año en el que Francisco Montes Paquiro publica su preceptiva, que ya supone la consolidación del toreo a pie, es en la maestranza, y ya la tienen, la ceden para organizar estos espectáculos, y esto es un grandioso juego de cañas. Conclusiones finales. Las maestranzas nacieron con un objetivo fundamental, que fue revitalizar los antiguos ejercicios ecuestres entre la nobleza como medio de adiestramiento para la guerra y entretenimiento honesto en tiempos de paz. En el aspecto militar, los resultados fueron escasos, seguramente por falta de formación y disciplina castrense. No obstante, como corporaciones, intervinieron en momentos bélicos decisivos, como las guerras contra Inglaterra o contra Francia de finales del antiguo régimen. Y a título individual, algunos maestrantes protagonizaron destacadas actuaciones. Además, el reconocimiento de la pertenencia a las maestranzas como acto honorífico o adminículo y de real fe de nobleza facilitó su acceso a las oficialías del ejército, estrechando la relación entre ambas instituciones. En el aspecto lúdico y ceremonial, las maestranzas contribuyeron al resurgimiento de los ejercicios ecuestres ya olvidados, como juegos de caña, sortija, alcancías, cabezas y parejas. Si bien en el siglo XVIII estas funciones habían perdido buena parte de su carácter militar para convertirse en magníficas demostraciones hípicas en las cuales los maestrantes mostraron las habilidades adquiridas en el picadero, al tiempo que les permitían hacer ostentación de su poder social y económico. Los actos y ceremonias celebrados por la maestranza también tuvieron un claro fin político, que fue la exaltación de la monarquía, institución a la que siempre estuvieron muy vinculadas. Los maestrantes aprovecharon su participación en estas funciones públicas para manifestar su inquebrantable lealtad a la corona, tanto en tiempos de guerra como de paz. Las corridas de toros también estuvieron muy vinculadas a estas corporaciones, primero por la participación de los maestrantes en los festejos de rejones y más tarde, cuando se impuso el toreo a pie, por el privilegio que obtuvieron para organizar estos espectáculos, cuyos beneficios serían fundamentales para el sostenimiento de la institución. De este modo, la historia de las maestranzas quedó vinculada a la historia del toreo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por tu estupenda conferencia. Y ahora tenemos unos minutos para un turno de preguntas. Y si se puede iniciar un debate sobre el tema, pues bueno. Muchas gracias. En la maestranza de Zaragoza, que se constituyó mucho más tarde, también hubo esta serie de corridas de toros, de espectáculos y tal, ahí no... Tampoco. Ya en el siglo XIX el toreo caballeresco, el de rejón, está muy en decadencia, se ha impuesto por toda España el toreo a pie y quizá ahí fue clarísimo, es que ni se intentó. En el año 1724, las primeras ordenanzas, se establece el privilegio y dos años después, en una reunión de la Junta, se dice que pese a que está concedido, no se ha hecho nunca uso de él y que en adelante no se va a hacer uso de él. Granada sí tuvo plaza de toros. ¿Eh? La maestranza de Granada tuvo plaza de toros hasta hace relativamente poco tiempo. Claro, sí, la creó, es por eso precisamente, tanto Sevilla como Granada y Ronda crearon sus plazas precisamente para llevar a cabo este privilegio que resultó fundamental, es que no tenían más caudales que los que provenían de los maestrantes y de estos espectáculos que han contribuido y en algunos casos todavía la de Sevilla siguen contribuyendo a su sostenimiento. Y Ronda, efectivamente. Quería preguntarte una cosa, Beatriz. El toreo a pie parece que siempre se ha considerado como un toreo más popular y de hecho entiendo por tus explicaciones que la diferencia entre el toreo a caballo y el toreo a pie define un poco las diferencias entre un grupo social y otro, ¿no?
Quería preguntarte si efectivamente esto es una circunstancia que se da y se está constatada, ¿no? Es una realidad. El toreo caballeresco, bueno, es un toreo muy costoso. Primero exige tener un caballo, una armadura, unas armas, y esto solo pueden ejecutarlo los caballeros, los nobles. Mientras que, pero gusta tanto, es que aquí en España lo que hay desde la Edad Media es una atracción por el toro, por los juegos con toros, en la medida cada una de sus posibilidades. Los nobles mediante este toreo a caballo, pero es que al mismo tiempo al pueblo también le gusta. Y entonces comienzan a lidiar con toros a pie, no los matan, es otra diferencia de, en el toreo medieval entre el toreo a pie, porque no podían, porque eran animales muy costosos, después los alquilan, los devuelven otra vez, vuelven a torearlos, y ese toreo popular era protagonizado por las clases humildes, populares. Por ejemplo, hemos visto aquí, muy relacionado, aparece relacionado bien con ritos de fecundidad o con ceremonias votivas. Yo les he puesto un ejemplo de cada uno de ceremonias votivas, es como agradecimiento a los santos, etcétera, por algún bien que han recibido, el final de una plaga, etcétera. Y ahí lo que consistía es que se corría un animal, muchas veces iba embaromado para evitar daños por las calles de la ciudad hasta una plaza, hemos visto la de Toro. Y allí se lidiaba al animal pues como se podía. A veces eran espectáculos muy caóticos, ¿eh? Con un simple trozo de tela, la mayoría únicamente con el cuerpo, quebrándolo, y ya una vez que saben que son espectáculos muy caóticos y protagonizados por gente sencilla, con un palo, como pueden, se enfrentan a él. Pero ya van llevando su capa, ya le lanzan unos dardos, esto es el origen, es que claro, esto ahí funciona muy despacio. Y en este ejemplo son otros espectáculos también que tienen como protagonista el toro, pero vinculados con la fertilidad, porque en España, como en el resto del Mediterráneo, siempre se entendió que el toro era un agente transmisor de poder genésico, de fuerza, de fecundidad. Y entonces aquí se asoció esa fuerza, ¿cómo obtenerla? Pues en el momento del matrimonio. Y entonces es el origen de unos ritos que se llamaban del rito del toro nupcial, que es lo que aparece aquí en las cantigas de Alfonso X. Consistía en que el que se iba a casar alquilaba un toro que sacaba así de pronto, ¿no?, en una plaza que se corría, y al que le lanzaban unas pequeñas dardos o banderillas que normalmente algunas adornaba la novia, fíjate que ya, y él lo que hacía era recibir sus embestidas con sus ropas, con su capa, capas, banderillas, ya van apareciendo aquí elementos futuros, y para recibir su sangre y que quedara impregnada en su capa, porque entendía que de este modo adquiría la fuerza genésica del toro. Mientras que se va desarrollando, son espectáculos paralelos, está el toreo a caballo, que ese es más un enfrentamiento militar, un entrenamiento, como el resto de los ejercicios ecuestres, y ese sí que implica la muerte del toro. Es la diferencia, una diferencia esencial con estos otros. Y van evolucionando hasta el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII se produce la fusión. ¿Por qué? Bueno, pues la explicación más extendida es que como a los borbones en general no les gusta el toreo, pues la nobleza deja de rejonear. Vemos que no es tan claro, ¿eh? Porque aquí ha asistido el rey y ha premiado unos caballeros maestrantes. Una de las grandes sorpresas que yo me llevo. Pero es verdad que la nobleza se va alejando del toreo, que gusta menos, y toman el protagonismo de la fiesta, de esos enfrentamientos con el toro, estas gentes de a pie que lo venían practicando desde hace tiempo, y hacen una síntesis. Aporta el toreo popular las banderillas, la capa, el sorteo del toro, etc., pero el toreo caballeresco apunta al episodio definitivo, que es la muerte del toro, que esto no ocurría. Pero ellos adquieren ese protagonismo, y es lo que gusta. La forma caballeresca es la que hoy queda en el rejoneo. Exactamente, el toreo caballeresco. ¿Y esto con los primeros cerceros, como los de Puella, ya estaba ya tan formado, tan forjado, ya en el pueblo existía esa especie de... Sí, exactamente, es que... Era más que la muerte, era sortear la embestida, eran juegos de valor. La juventud quería, los jóvenes, sobre todo que eran los que participaban en esto, lo que querían era mostrar su valor. Y una de las variantes eran los encierros, que consistía en pues eso, conducir toros hasta la plaza, donde luego ya se celebraba por las calles del pueblo esa capea más o menos. Cuando la capea popular se sustituye por la lidia de profesionales, que es bastante pronto, antes de lo que parece, ya en el 17 hay toreros profesionales, pues los jóvenes del pueblo aprovechan esa llegada de los animales para mostrar su valor. Pero es que hacían lo mismo con los animales que iban al matadero.
cuando sabían que al matadero llegaban toros, se ponían delante y los esquivaban. Esto fue prohibido por las ordenanzas, porque claro, los toros, los animales, las vacas mansas, un poco fieras, ¿no?, que iban al matadero, a veces recibían golpes. Entonces la carne, dicen las ordenanzas, quedaba mollida, quedaba moratada y ya no servía para el consumo, y por eso eso se prohibió. Pero es que se aprovechaba cualquier oportunidad para mostrar el valor de los toros. No, yo lo que iba a comentar es que a lo mejor ese paso del toreo a caballo al toreo a pie también pudo ser como consecuencia de que cuando se toreaba a caballo, sí, se llevaba un equipo de peones grandes, que son los que remataban la faena, son los que terminaban toreando a pie, y que al final se popularizara esa fase como más fácil, más popular, más... bueno, asistosa, a lo mejor, o no sé. Está ahí eso en la transición. Efectivamente, es que además eran espectáculos muy costosos. Aquí en una de las fiestas dice rejoneo asistido por 50 lacayos. Claro, 50 lacayos no es fácil. Entonces también la crisis económica influyó muchísimo en esta deriva. Estos espectáculos aquí son mucho más económicos, mucho más baratos. Y encima empiezan a gustar a las grandes masas y se empieza a cobrar entradas. Es que hasta entonces habían sido gratis. Pero estos ya que se organizan como espectáculo público para obtener beneficios, ya se cobran entradas. Entonces, en esa evolución, y estos lacayos que asistían, que le ayudaban, le daban la lanza, porque, por ejemplo, con la lanzada había prácticas establecidas, consuetudinarias, y es que si el toro derribaba al caballero, solo hemos dicho una vez, la lanzada derribaba al caballero o al caballo, este, sin montarse de nuevo en el caballo, tenía que matar al toro con espada, el otro arma, y en esa labor era asistido y ayudado por los peones que se lo ponían en suerte. En fin, que todo, ya ellos estaban preparados para la lidia del toro, y lo que hacen es asumir ese protagonismo y mezclarlo. Y has puesto una imagen ahí, yo no sabía desde cuándo venía eso, pero que es una imagen, muy, o al menos me lo pareció, del famoso y polémico toro de Tordesillas, ¿no? No, es de Tordesillas, perdón, este es de Tordesillas. Sería una cosa así. Pero era así, ¿no? Claro. Es que eso es. Es que la lidia del toro un poco era... Bueno, estos son espectáculos de toro de vida, son más populares, ¿eh? Pero claro, esa es la peculiaridad que tiene, es que se mataba al toro con una lanzada. Es una cosa muy medieval, ¿no? Y se mezcla la lanzada, pero pues es lo mismo, es que es la lanzada, ¿no? Se le mata a caballo con una lanzada. Entonces quizá es lo más primitivo que queda. También hemos visto cómo las sensibilidades han ido cambiando. Cambiaron de la Edad Media, donde se pegaban esos golpes, que se mataban unos a otros, hasta que el Papa dice, hasta aquí hemos llegado, esto se prohíbe. En ese mismo Concilio de Trento intentó prohibir las corridas de toros, pero él le dijeron que no. Pero lo intentó y se debatió. En Trento se debatió el tema de las corridas de toros y se decidió que no, que fueran los obispos españoles. Pero después el Papa Pío V dijo, si en Trento se han prohibido los torneos que causan muertes, ¿cómo no vamos a prohibir las corridas de toros? Y el Papa las prohibió. Las corridas de toros con el mismo argumento. Es decir, bueno, pues esos espectáculos tan rudos medievales se van dulcificando, ¿no? Y como eso, pues todo, ¿no? Las sensibilidades siempre han cambiado y el espectáculo también ha ido evolucionando mucho. Bueno, hay que ver que, claro, en esa misma imagen que tienes ahí, sí, hay un tío espanzurrado aquí en el suelo. O sea, que el toro probablemente se prohibirían, no para proteger al toro, sino para proteger a la gente. Por supuesto, el Papa lo que dice, ahora es al revés. Esa es la razón, es para proteger a las personas. Dices que aquí hay muchas muertes, muchos heridos, y ponen indebidamente, injustificadamente su vida en peligro. Esa es la razón. Entonces, es que es verdad que había cada año muchas muertes, muchos heridos y muchos accidentes que eran caóticos, no había un orden. Poco a poco se va ordenando el espectáculo y siempre hay una voluntad de ordenarlo, pero claro, esto ha sido un proceso muy largo, muy progresivo, pero la voluntad del Papa es esto, evitar que la gente se mate y muera así. Hemos acabado hablando de toros y no de las ya, cosas. Ya saben, yo si tengo yo, es inevitable. El ingreso en las maestranzas exigía pruebas de nobleza tan estrictas como en las órdenes de caballería. No eran tan estrictas como en las órdenes de caballería. Era mucho. De hecho, a veces el ingreso en una maestranza era aportado para el ingreso en las grandes órdenes de caballería, Alcántara, Santiago, etcétera, que es realmente lo que ellos querían.
era mucho, sobre todo en las primeras, había una junta secreta que era la que debatía, pero digamos el año pasado hablamos de la falsificación, era mucho más sencillo y el control no era mucho menos tan riguroso como era antes. Eran más locales y además es otro tipo de institución, es más local y para otro tipo de nobleza, digamos, que no aspira a tanto, sino a estar ellos unidos en una hermandad, practicar estos juegos. Como decía el teniente hermano mayor de Sevilla hace muy poco tiempo, cuando me preguntaban qué condiciones había que cumplir para ingresar en la maestranza, y entonces él decía, bueno, pues ser católico practicante, ser monárquico, tal, y ser gente en Sevilla. Ah, claro. Ser gente en Sevilla, eso le dice muy claramente eso. Las primeras fueron muy rigurosas en la maestranza de Ronda, después abrió sus puertas y permitió que algunos caballeros, por ejemplo, de ultramar, formaran parte con otras obligaciones. Bueno, ya no tenían la obligación de asistir obligatoriamente a las funciones, porque desde ultramar no podían venir, pero sí hacían sus aportaciones y cuando venían a la península sí que practicaban. La maestranza de La Habana parece que se ha revitalizado hace poco. Sí, sí, sí. Se ha revitalizado en dos frentes. Bueno, no hablamos de La Habana. Si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a ustedes, de verdad.